Evolución histórica de la EFEC-ISPEC y el impacto en su público meta. Esto lo desarrollaremos en el día de hoy en nuestro podcast. Gracias Joel, gracias Felipe. Bienvenidos, bienvenidas a JCE, el podcast, espacio orientado a educar a la ciudadanía en torno al registro civil, sistema electoral e identidad. Como de costumbre, tenemos hoy un super contenido en este episodio de la JCE, el podcast, y tenemos un invitado de lujo. Joel, antes de nada, saludarte y que presentes a este invitado. Bueno, yo tengo el honor de presentarlo porque es mi jefe o comandante en jefe allá en el Instituto Especializado Superior en Formación Política y Electoral y él es el rector interino de la misma, Felipe Carvajal de Los Santos. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gran equipo. Es un honor estar por acá en este conversatorio interesante para poder nosotros entonces poder socializar los aspectos de esta gran transición que hemos logrado de Escuela Nacional de Formación Electoral, FED, a lo que es el Instituto, una IES. Bueno, eh, vamos eh, a hablar, ¿verdad? Que este órgano electoral... Es el primero, se podría decir, del mundo, como lo ha acuñado el presidente Román Jaques, en contar con un instituto de capacitación que puede abordar temas de posgrado, para lo cual nos va a hablar. ¿Cómo inició este proceso de escuela a instituto? Como todos sabrán, la Escuela de Formación Electoral, la EFED y del Estado Civil, Duró 15 años, eh, desarrolló una serie de programas, pero llegó un momento en que, como todo en la vida, en términos dialécticos, que tuvo ya su fin. Entonces, cuando llegó a su fin, el nuevo pleno que asume en el 2020-2024, entendió, producto de una visión estratégico-académica del magistrado presidente a la sazón... Eh, también coordinador de la Escuela de Formación Electoral, el magistrado Román Andrés Sáquez Liranzo, y desde esa visión se inició lo que se llamó el relanzamiento de la FED, que era toda una serie de actividades programadas para lograr ese paso hacia Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y el Estado Civil, y ESPED. Genial, entonces eh, cuéntenos un poquito sobre este eh, proceso, cómo lo lograron. Sí, les decía que inicialmente el Pleno se planteó a la cabeza del magistrado Román Jaquel Iranzo lanzar este proyecto. Digamos, de relanzamiento, y lo inició con una eh, gran conferencia internacional sobre eh, aspectos eh, de impacto de las reformas electorales en, todo, en toda la región latinoamericana. Ahí nos acompañó, para iniciar este proceso de manera formal de relanzamiento, nos acompañó la magistrada eh, eh, Atamay del Centro Nacional Electoral, Diana Atamay. Y con esa magistral conferencia. Eh, a partir de ahí eh, se proyectó que este relanzamiento estaba programado en función o soportado en función de tres ejes: el eje de sensibilización, el eje de capacitación y el eje de investigación y publicaciones. Inmediatamente en esos ejes iniciamos también concomitantemente el, con el eje de sensibilización una serie de charlas provinciales que involucraban a todos los magistrados de la Junta Central Electoral a los técnicos al estado medio que en todas las provincias del país eh, se emitió se desarrollaron este tipo de charlas sobre el rol constitucional de la Junta Central Electoral que venía a responder a una serie de expectativas que tenía la, ciudad, la ciudadanía respecto a la imagen de la Junta Central Electoral que, de cierta forma, había tenido un traspié en el proceso electoral anterior. Y entonces, uno de los, eh, digamos, de los pilares del plan estratégico de la Junta Central Electoral 2020-2024 establecía que la... Dentro de ese pirámide, en el pilar número 3, la Junta Central Electoral se enfocaba, se enfocaría a rescatar la confianza institucional en los ciudadanos de la República Dominicana y en todos los actores del sistema político electoral. Ok, eh, dos preguntas tengo que van de la mano. ¿Qué es el ISPEC, su objetivo eh, de ser, por así decirlo? Correcto. Y hacia qué objetivo también está dirigido. Bueno, el ESPE es el brazo académico, digámoslo así, de la Junta Central Electoral por un mandato y por el principio mismo de legalidad a que la Junta Central Electoral sea manejado en, esto, en este cuatrienio. Y en ese sentido, cumpliendo ese principio de legalidad, hay un mandato de ley establecido en el artículo 339 de la ley 2023, orgánica de régimen electoral, que dice concretamente que la Junta tendrá este espacio académico para formar, capacitar a sus empleados, junteras y junteros, a la sociedad civil y a los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, nos abocamos a hacer una serie de, eh, digamos, eh, planteamientos a lanzar toda una serie de iniciativas y la primera de ellas fue la conformación de un comité, de una gran comisión encabezada por el magistrado suplente Freddy Ángel Castro, donde comenzaron a revisarse, a hacer visitas a los institutos pares que ya estaban establecidos en el país para eh, nosotros ver en cierta forma ese funcionamiento y poder entonces nosotros asumir nuestros reglamentos y nuestros estatutos y así presentarlo al CONECI. Esta labor se concretizó en el 23 de abril del 2023, y el CONECI entonces aprueba, con la resolución 15-2023, la elevación de la antigua escuela, que cumplió su cometido, a lo que es el Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil. Un gran hito, porque es, como tú avanzabas ahorita, el primer instituto especializado con la capacidad de emitir títulos propios de un órgano electoral a nivel global. Nosotros participamos de ese hito. Todo el equipo Junta Central Electoral a la cabeza de su pleno y de su presidente, el magistrado Román Jaques Liranzo. Excelente. O sea, el recorrido que hubo que pasar para que esto fuera posible, eh, con. Porque antes eh, tengo entendido que la el ISPEC, bueno, antiguo, ya vamos a olvidarnos del, del, sí. de la EFEC, sino el ISPEC podía dar el posgrados, pero Cumpliendo una doble titulación, que es el, el, lo que usted dice, el hito que ha logrado el instituto. ¿Cuántas formaciones ha realizado en términos generales y actualmente en qué está el ISPEC? Bueno, nosotros, eh, para lograr en ese recorrido eh, la meta de convertir el instituto, hicimos eh, algo que no ha hecho ninguna institución educativa a nivel nacional. Y es que. Una, con esa misma visión estratégica del Pleno de la Junta Central Electoral y del coordinador en ese momento, la sazón, el magistrado Román Jaques Liranzo, que ahora es miembro de lo que es la Junta de Regentes, siguen las funciones directivas. Entonces, lo que se inició ahí fue todo un, una serie de eh, capacitaciones previas para colocar a el capital humano con la capacidad de gestionar el nuevo instituto. Y les decía que antes generalmente eso se hacía enviando dos, al máximo tres representantes a estudiar el MIGU, que es eh, lo que es una maestría internacional en gestión universitaria, que nos da las herramientas y las competencias para gestionar ya desde, desde el inicio una institución especializada superior. Y nosotros como Junta Central Electoral pudimos formar a 40 técnicos de, y del staff directivo y técnico para que tengamos nosotros esa base para poder entonces recibir y poder echar a andar este importante proyecto que es un proyecto de nación porque gestionar un instituto especializado superior para brindar capacidad a partidos políticos, brindar la capacidad a la sociedad civil, brindar eh, capacitación a lo que es la parte de los propios empleados. Nosotros hemos impactado en los programas, por ejemplo, que tenemos de formación continua para los empleados de la Junta, hemos impactado a más de 12.000 mil... Eh, empleados de nosotros, porque muchos de esos empleados han, durante estos casi cuatro años, han participado de varias de las formaciones que se dan allá, que van desde la alfabetización digital, manejo de conflictos, eh, redacción de informes técnicos, todo ese entramado eh, que posibilita que nosotros podamos eh, tener la capacidad, las herramientas como institución para poder llenar las expectativas ciudadanas de una institución del siglo XXI excelente oye oye todo esto la mil empleados bueno y lo que implica también aparte de eso que no tener que enviar en el caso de los colaboradores y colaboradoras enviar a esas personas a eh, pues capacitarse a otro centro que Correcto. viene eh, del mismo instituto Valiosísima esta información. En el caso de los partidos políticos que ustedes han ofertado, y vamos a hablar de lo que está haciendo ahora mismo el ISPEC. Sí, en el caso de los partidos políticos, nosotros estamos, finalizó ahora mismo, un, están a nivel de, de tesis para graduación, una maestría en alta gerencia en partidos políticos. Esa maestría tiene como intención, objeto, elevar las capacidades y las competencias de los directivos de partidos políticos para que se pueda gestionar de manera más fluida, tener un capital social que hay que pueda gestionar a lo interno de los partidos políticos, se puedan gestionar entonces los procesos electorales, la gestión electoral. Y eso ya ha ido dando sus impactos. Por ejemplo, Verbo y Gracia, uno ve. Eh, Cómo los partidos políticos eh, hicieron de manera un poco más fluida su gestión de selección de candidaturas, sus primarias, etcétera, porque en cierta forma se ha ido creando esa cultura ya desde lo académico de la gestión de los partidos políticos. Eh, nosotros además nos formamos en esta etapa a unos 122 fiscales electorales en un curso especializado en derecho procesal electoral. Porque como tú sabes, generalmente en las universidades nuestros abogados salen con una currícula que solo está enfocada en la parte procesal, penal. Eh, la parte electoral, hay que entonces ahora comenzar a, a socializar, a, a generar las capacidades para que ellos se puedan manejar todo a propósito, porque siempre nos guía la parte del principio de legalidad de que en la nueva ley electoral 2023 se crea, manda la creación de la Procuraduría General especializada en investigación de delitos electorales. Entonces, esos fiscales había que armarlo de las herramientas procesales electorales que le permitieran gestionar todos esos conflictos que se dan durante antes, durante y después de las elecciones. Y como vimos, si uno ve el registro de los procesos que se ventilaron en el Tribunal Superior Electoral, uno ahí mismo se da cuenta de que fue efectiva eh, ese impacto en generar esa masa de fiscales entrenados en aspectos procesales electorales. La capacitación a los fiscales, también se tengo entendido que la primera parte que hicieron fue capacitar a los miembros de las juntas electorales. Eh, también que es un público eh, meta del instituto, de la hora instituto. Entonces, ¿qué está haciendo actualmente el ISPEC y hacia dónde va? no Antes de eso, como tú muy bien señalas, nosotros logramos impartir un diplomado especializado en administración electoral que impactó a 1.362 miembros de juntas electorales y secretarios, tanto a nivel de las 158 juntas electorales como de las 23 OCLE. Y esas personas también asumieron ese tipo de conocimiento, se generaron las competencias que hacen o hicieron más fluido el, el proceso electoral. Fruto de esas capacitaciones, por primera vez en la historia electoral de la República Dominicana, aparece la antigua escuela, ahora ISP, en un informe, el primer informe preliminar de observación electoral de la OEA, en un reconocimiento por ese enfoque de entrenar a actores tan importante del proceso electoral como fueron los partidos políticos la, los fiscales pero sobre todo los que tenían responsabilidad directa en la gestión electoral como las juntas electorales y las OCLES. Eh, eh, manejaron también el tema de los colegios o los miembros de colegios que no necesariamente tienen eh, que ser eh, los miembros y secretarios de, de las de las juntas sí. electorales también sí. incluyó a ahí 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 tiene ahí hay una prerrogativa que es eh, que está en función de la Dirección Nacional de Elecciones. Nosotros sí participamos ah, okay. por primera vez en lo que fue el concurso nacional para la selección de los instructores. Trabajamos la base de datos de ese, de ese, de ese concurso, eh, trabajamos toda la parte de los perfiles y, cómo, eh, y participamos con otras direcciones también en lo que eran las entrevistas y lo que fue la cualificación del personal que iba entonces ya a dirigir y a formar aquellos. Eh, ciudadanos que iban a conformar los colegios electorales. Ahí sirvi, servimos con ese con esa parte que fue también bastante interesante. Y ese, perdona Felipe, para servirte de pie de ayuda, ese diplomado fue tan exitoso que incluso se replicó para lo que fueron periodistas, comunicadores sociales. Y de verdad que también tuvo una gran acogida y, y, y hubo que abrir otros grupos. Porque en otros municipios lo estaban solicitando. Sí, no, este, impactó muchísimo porque la Junta Central Electoral tiene en la, en la capacitación que debe asumir el IESPET, en el objeto de la capacitación, los sujetos, está enfocado a actores básicos del proceso electoral. Y la comunicación, en esta era, cuarta era de la revolución industrial, la era de la comunicación y el conocimiento, el, el sector periodista es importante que maneje todo lo que es la jerga eh, de la administración electoral y de la justicia electoral. Y para ello, entonces, se dirigieron esos diplomados especializados. También, esto nosotros. Eh, otro, otro aspecto novedoso de entrenamiento que pudimos concertar, porque esto era una responsabilidad de la Dirección de Comunicaciones, que de manera muy asertiva instaló algo que está en la agenda ya comunicacional a nivel global y, es, y sobre todo que impacta mucho en los procesos eh, electorales, y es la parte de la desinformación, de los fax news. Y acá nosotros, en, en coordinación con esa iniciativa de la Dirección de Comunicación de la Junta Central Electoral y sobre todo a través de la Oficina de la UNESCO, de la Oficina Regional en La Habana de la UNESCO, acá mismo, a, a escasos ocho días de las elecciones, impartimos un taller eh, con 96 periodistas para el tratamiento, las estrategias para enfrentar la desinformación en los procesos electorales. Mira, maravilloso esto que cuenta el rector interino del Instituto Especializado Superior sobre Información en, en, política, informa electoral. Ah, en, okay. política Electoral y Registro y del Estado del Civil. Estado Civil. Además, en lo, ahora mismo, ya nosotros vestidos con los pantalones largos del Instituto Especializado Superior, iniciamos nuestra primera especialidad en administración electoral. Entonces, eso ya nos dice que estamos sobre los rieles en términos de asumir con la estatura académica que nos corresponde y que nos da la ley, esa sombrilla legal del CONECIT y la MESID para poder nosotros entonces... Eh, certificar, eh, impartir programas, planes de estudio y certificar con títulos propios, que ese es el gran hito que tenemos y que tiene el, este Pleno de la Junta Central Electoral, comprometido con fortalecer las capacidades de todos los actores electorales y eso a la postre significa una fortaleza enorme para la consolidación de nuestra democracia y de su calidad. Excelente. Y, y yéndonos a lo que, como tú iniciaste la, la entrevista o las preguntas a Felipe, es bueno que dentro de esos logros que como instituto a nivel mundial, nosotros somos los primeros que tenemos dos licenciaturas. Correcto. Una en administración electoral y otra en registro. A nivel de grado. Tenemos, de o sea, grado. lo que el Conecino concedió fue la posibilidad de emitir títulos a nivel de eh, grado, posgrado y maestría. Y entonces en eso hemos estado ya que, creando las condiciones, ya iniciamos, con, les decía, con esa primera especialidad eh, en administración electoral. Pero antes de eso, se, ahorita se me escapó, que la, eh, otra de las metas logradas fue que nosotros graduamos cuatro grupos en maestría en familia y acto del Estado Civil. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de que la, el 98% de las oficialías del Estado Civil, de la Junta Central Electoral, su personal esté al nivel de poseer un título en familia y actos del Estado Civil, porque son de las cosas que le dan la sombrilla legal, los instrumentos, la competencia para poder afrontar el día a día de la Junta Central Electoral, que es la demanda ciudadana de los servicios, de todos los servicios de registro civil que ofrece la Junta. Maravilloso. Me surge una pregunta, por si acaso nuestros eh, tele, amigos que nos ven, nos escuchan por Spotify, están interesados en, en tener, adquirir esos conocimientos. ¿Qué necesita, eh, Felipe, y en, en dónde debe ir a depositar estos documentos? La programación que nosotros tenemos académica este, la hacemos a nivel eh, anual. Eh, entonces, eh, en esa programación está establecido que ya comenzamos, por ejemplo, para este cuatrimestre la especialidad. Pero también hay una serie de diplomados, hay una serie de otras formaciones y vienen otras maestrías que estarán entonces a partir del cuatrimestre, primer cuatrimestre del año que viene. Y entonces se pueden informar a través de nuestras redes sociales, estén atentos a ellas. Y ahí entonces se sirve toda la información respecto al perfil de, de ingreso para este tipo de capacitaciones. Y por ahí podemos entonces iniciar ese primer contacto. Y ahí se le dan los requisitos que debe tener cada una de esas formaciones. Y ellos entonces pueden depositar ya en registro y admisión la parte del documental para poder optar por esas capacitaciones. Bueno, información explícita sobre todo lo que hace el Instituto Superior eh, Especializado de la Junta Central Electoral y SPEC. Y bueno, yo creo que si de, quiere agregar algo más, pues está abierta la posibilidad de que diga qué otra cosa quizás se le, le pudo quedar o si de esta forma culminamos esta parte. No, darle las gracias a ustedes, gran equipo del podcast, por eh, tener la oportunidad de nosotros socializar este tipo de información, que entiendo que es valiosa para eh, todo el público, que se encuentra en la expectativa de qué cosa hace la Junta Central Electoral y a veces solamente conoce la parte formal legal y que quizás no, no sabía. Y, o si lo sabía, lo sabía de manera muy eh, empírica, eh, no completa, el, la función que tiene, eh, por ejemplo, este Instituto Especializado Superior en acompañar a todos los actores del sistema político electoral para poder nosotros construir ciudadanía. Porque en esa construcción de ciudadanía podemos nosotros entonces consolidar democracia y dejar entonces una calidad democrática, un manejo integral de las elecciones, como acabó de pasar recientemente. Un gran logro de ese pleno y, le repito, de esa visión estratégica del magistrado presidente que viene de las aulas. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, gracias a usted por toda esta información y como bien acuña el presidente Román Andrés Jaques, que la democracia no se construye sola. Aquí está la base eh, primaria, este instituto de capacitación, para que todos ustedes puedan tener la oportunidad de formarse en lo que ya eh, ampliamente ha dicho el rector interino Felipe Carvajal. Gracias por sus suscripciones y les invitamos a sintonizarnos y a ver el contenido de JC, el podcast.